Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. Llegamos al inicio de una nueva semana, lunes 11 de junio. Quédense con nosotros para conocer de primera mano las notas más destacadas ocurridas durante este día. Comenzamos con la información. Tres jóvenes fueron asesinados la noche del domingo. Las autoridades dieron a conocer los detalles de este crimen hasta este día lunes. La Fiscalía General de la República confirmó este lunes un triple homicidio cometido la noche del domingo en el cantón Los Pajales del municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Preliminarmente, las autoridades señalaron que las víctimas son tres jóvenes con edades entre los 16 y 26 años, quienes antes de ser asesinados habrían sido privados de libertad. Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca a la altura del tórax, cráneo y espalda. Por el momento no se maneja una hipótesis de quiénes habrían realizado este crimen. Pasamos a noticias del ámbito internacional. Es que este lunes se conoció que los Estados Unidos negarán el asilo a las víctimas de las pandillas y también de la violencia intrafamiliar. El asesor migratorio de La Prensa Gráfica, Reinaldo Albergue, nos amplía esta información. El día de ahora se conoció la decisión del fiscal general en suspender el asilo a muchas víctimas e inmigrantes que están llegando a la frontera. El motivo principal ha sido que las víctimas están tramitando el asilo por motivo de las pandillas o por la violencia doméstica. Y el asilo realmente no está basado en eso. Más de 22.000 solicitudes se han recibido casi en el 2016, no sabemos todavía cuántas en el 2017, pero el asilo está basado en el temor a la muerte por aquellas personas que tienen persecución política, religiosa, credo o raza, no por los problemas sociales que tenemos en estos países de Centroamérica. Y esa fue la razón que el fiscal general dio esta orden el día de ahora para suspender todos estos asilos que la gente está pidiendo y que sean más rigurosos los jueces en otorgarlos, porque están echando a perder la razón final del asilo. Todo esto lo vamos a estar empleando el día de mañana en nuestro chat migratorio. No se lo pierda a partir de las 9 de la mañana en La Prensa Gráfica, donde estaremos hablando con un periodista paso a paso del asilo y los temas, el por qué el fiscal ha tomado esta decisión. Así es que te esperamos mañana en el chat. No te lo pierdas a partir de las 9 de la mañana. Seguimos con más información. Este lunes se ordenó la detención de la ex primera dama de la República, Wanda Pignato, quien está siendo relacionada con una red de corrupción encabezada por el ex presidente de la República, Mauricio Funes. El juzgado Quinto de Paz dio a conocer este lunes la resolución de la audiencia inicial en contra de los implicados en el desvío de 351 millones de dólares de los fondos del Estado hacia cuentas personales del expresidente Mauricio Funes durante sus 5 años de gobierno. El juzgado decretó detención para la ex primera dama de la República y ex esposa de Mauricio Funes, Wanda Pignato, así como también para el empresario Miguel Menéndez Mecafé y otros implicados en la red de corrupción del exmandatario. Entre lo expuesto por la Fiscalía ante el juez se encuentra lo relacionado a los 14 inmuebles con ilegalidad en la compra y venta y atributos al expresidente Funes, quien habría utilizado una compleja red de testaferros. Bueno, vamos a tomar un respiro y vamos a finalizar hablando de deporte. La selección salvadoreña de fútbol playa cayó una posición en el ranking mundial de la Beach Soccer. Sin embargo, a nivel de CONCACAF seguimos siendo la número 2. Con 691 puntos, el combinado dirigido por Rudis Gallo se ubicó en la casilla 19 a nivel mundial. Sin embargo, en el área de la CONCACAF, la selección salvadoreña se mantiene segunda, solo por detrás de la selección mexicana. El pasado 31 de marzo, la selecta de playa logró el tricampeonato de la Copa Centroamericana de la UNCAF, tras vencer en el último partido 6-2 a la selección de Panamá. De esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG correspondiente a este lunes. Lo invito para que se siga informando a través del www.laprensagráfica.com y también en la versión print de La Prensa Gráfica. Hasta la próxima.